Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cubanet en directo. Hoy es 20 de diciembre de 2021 y agradezco a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por sumarse cada tarde. Gracias por compartir también esta transmisión que está dedicada a ti, a todos, a la familia cubana. Yo este fin de semana preguntaba a través de mis redes sociales cuántos años pasaban separados o habían pasado separadas las personas que me estaban leyendo de sus familiares, en las Navidades me refería. Y bueno, muchas personas comentaron, me contaban acerca del tiempo que llevaban separado de sus familias también, de cómo procesaban esa realidad. Difícil para todos, porque la familia viene siendo el núcleo más importante de la sociedad. Y gracias a la familia se consiguen, se logran muchas cosas en la sociedad. De ahí la importancia de la familia, del rescate de la familia en nuestra isla, en la isla de Cuba, para que no tengamos que pasar un diciembre más, una fecha importante, para que podamos, bueno, peinar las canas de nuestros padres, celebrar los cumpleaños, apagar las velitas, todo eso tan lindo que nos gusta a todos y podamos estar en familia. Familia es un término que, bueno, tiene muchas acepciones y está registrado de diferentes maneras. Pero yo quiero hablar de uno específicamente, que es uno de los que más me gusta, ¿no? Y es que viene del latín, de la forma simple del latín, que es fames, que significa hambre. Y viene a referirse, ¿no?, como personas que juntas sacian el hambre en una misma casa, en un mismo lugar, ya sea por vínculos de parientes, ya sea por, adopción, por cuestiones específicas, ¿no? Pero de ahí, que es uno de los objetivos también, saciar el hambre en familia, ¿no? Saciar esa necesidad humana que todos tenemos derecho a hacer. Otro de los factores que en Cuba, pues, no ocurre. Y no solamente es que vamos a estar separados, muchos de nuestras familias, los que estamos fuera, también los que están dentro van a estar sufriendo, pero tristemente este año particularmente no va a haber mucho que llevarse a la mesa para celebrar, ni el 24 ni el 31. Un dolor tremendo. Pero hay que luchar en contra de todo eso y tenemos que luchar todos los días por rescatar a nuestra familia. Y hay un proyecto muy bonito que quiero presentarles esta tarde, pero dos de sus representantes, dos de esas personas que saben perfectamente de qué se trata, son Tamara Pérez y también Ivette García, quien les doy las buenas tardes. Muy agradecida de que estén con nosotros aquí en Cubanet en directo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenme qué es Cuba en Familia y cómo surge esta idea. Bueno, primero Ivette. Yo sabía que ella iba a decir eso. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Cubanet por estar pendiente de todo lo que pasa alrededor de Cuba y habernos invitado por esa razón. La idea surge de, nosotros formábamos parte de una comisión que se creó por parte de Archipiélago en octubre, para, en virtud de las dificultades para poder funcionar normalmente fuera de Cuba y el peligro que se cernía sobre todos los ciudadanos que querían manifestarse el 15, y se creó una comisión de apoyo a los manifestantes y como representación en el exterior. Y el trabajo de esa comisión que duró hasta que pasó el 15, hasta el 20 de noviembre duró la comisión, pues el trabajo en esa comisión nos permitió constatar directamente, a veces las cosas no es lo mismo que se lean a cuando tú las recibes de primera mano. Entonces, ahí, por esa razón, estuvimos interactuando mucho con activistas en Cuba, con ciudadanos que estaban siendo reprimidos simplemente por poner un me gusta en una publicación de internet, y realmente fue algo extremadamente preocupante y también muy tenso, porque produce una sensación de impotencia terrible en los cubanos que están fuera de Cuba. Bueno, yo resido en Cuba, pero estaba de tránsito fuera del país. Sí. Entonces, de ahí surgió la idea, precisamente por Tamara, que fue la primera que pensó en esto. Ella se sintió muy abatida por todo este testimonio que estábamos recibiendo. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer algo para poder, la ayuda que nosotros estábamos dando desde el punto de vista jurídico, psicológico, denunciando la represión, desde el punto de vista también psicológico, porque teníamos un psicoterapeuta en la comisión,
pues convertirla, después ya pasó el tema de la comisión, pasó el 15N, y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a crear un proyecto que se llame así, Cuba en Familia, para buscar aproximar, empezar a sanar las heridas que tenemos las familias cubanas, que estamos fragmentadas, que estamos dolidas, que ha habido mucho distanciamiento, a veces hasta incomprensión. Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde una visión diferente, que sea a través de ese eslabón básico de cualquier pueblo, que es la familia, hermanando a familias de la diáspora con familias de los presos políticos y de los activistas que están dentro de Cuba y que lo que más nos transmitían a nosotros era la necesidad de acompañarlos, porque les hacen sentir que están solos y precisamente la solidaridad, el acompañamiento, el ser un poco la voz de ellos fuera de Cuba, fue algo que nos motivó muchísimo para hacerlo. Y bueno, aquí estamos lanzando, como tú sabes, el proyecto en el día de hoy. Y me encanta que así sea. Yo leía un documento que ustedes enviaron o publicaron en las redes sociales y hablaba de cinco grupos de trabajo. Tamara, cuéntame cuáles son esos cinco grupos de trabajo y cuáles son los objetivos. Bueno, ya Ivette cuenta un poco, ¿no? Pero a ver si puedes decirme un poquito de estos cinco grupos de trabajo y en qué se van a enfocar cada uno de ellos. No sé, Tu yo no audio, escucho. no te escucho, no te escucho. A ver, ahora. No, es que me había muteado. Ya. Tengo que decir que recibo muchas noticias de Cubané, porque tanto Ivé como yo no estamos inscritas a este y a otros periódicos que llevan la realidad Qué cubana, bien. porque una de las cosas que hacíamos cuando estábamos en la comisión era pues estar al tanto de todas las noticias sobre represión, y ustedes son uno de los que más informan, ¿no? Pero no había visto nunca, y tengo que decir que eres una mujer muy, muy guapa. Yo Ay, gracias. soy Usted una mujer que cuando veo, ustedes también. gracias, pero yo cuando veo una mujer o un hombre guapo, me encanta decirlo porque eso te sube la estima, y aquí en España es algo que no se usa mucho, pero y la gente siempre se sorprende, pero yo sea hombre o Sí. mujer, si es guapo, te lo digo. Sí, y la gente como que se asusta y dice, bueno, pero ¿por qué me está diciendo Sí. eso? Pero a ver, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué la gente se fija Claro. de decir cosas lindas? Y eso Claro. imagino que es parte también del trabajo que ustedes hacen en este grupo, ¿no? O de la experiencia que han tenido a través de esta plataforma de apoyo en Archipiélago, porque como mencionaba Ivette, y lo he constatado con algunos de ellos, por ejemplo, Daniela Rojo, es decir, hay varias personas que hemos visto que han sufrido el desgarramiento emocional, porque obviamente a nadie le gusta estar siendo reprimido, ni acosado, ni amenazado. Y entonces me imagino que hayan tenido ese intercambio, ¿no? De decir cosas Sí. lindas, de decir cosas de empoderamiento, ¿no? Para un poco ayudar a estas Claro. personas. No, y decía una cosa importante, ¿no? Yo llevaba en esta comisión el WhatsApp que teníamos destinado para las personas que fueran, bueno, represaliadas, y B llevaba el email. Y yo en el WhatsApp, una de las cosas que, bueno, recibíamos denuncias y estas cosas, ¿no? Pero a veces yo le decía a Ibe, no solo son las denuncias, sino también es que a veces te mandan bendiciones o a veces te dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Te confían cosas que tú dices, bueno, ¿y dónde está la familia? Y muchas veces es porque la familia, por el mismo miedo que le genera el sistema, o se apartan o ellos tratan de que la familia se aparte para que no se sientan reprimidos o para que no los boten de los centros de trabajo y esto, ¿no? Entonces, hablando con Ibé, dijimos, algo tenemos que hacer, porque sí decíamos, oye, mira, si te hace falta un habeas corpus, que incluso ayudamos a personas a presentar habeas corpus para los familiares, o si te hace falta, veíamos que alguien estaba muy deprimido, como dice Ibé, teníamos un psicólogo, pero después, como que eran tantos, no podíamos darle seguimiento. Y entonces ahí surge la idea de decir, a ver, esto no lo podemos dejar así y no más, porque sabemos organizaciones que ayudan, pero van a lo mejor un poco más a la parte económica, que también es muy importante, o a la parte de los medicamentos, pero tú entregas el medicamento o entregas el dinero y ya, y no sabes qué hay detrás de la puerta que se cierra, ¿no? Y entonces Exacto. nosotros en realidad lo que queremos es eso, es
entrar con el permiso de la persona y la ayuda de la persona que está afuera, porque somos pocos. Pero si a cada persona, a cada familia logramos que se le acerque una familia de la diáspora, pues entonces ya estamos haciendo un trabajo mayor y al mismo tiempo estamos creando, construyendo un tejido social que durante tantos años se ha desbaratado o ha A sido propósito, desbaratado. exacto, y ha sido a propósito, ese desbaratamiento, esa ruptura ha sido a propósito porque realmente, como decía un poquito al inicio, ¿no? La familia es un factor esencial, es el pedestal también muy importante en la sociedad. De hecho, cuando converso con alguna persona que emigra, ¿no? Siempre llegamos a la conclusión siguiente, cuando emigras solo es tres veces más difícil. Cuando emigras en Claro. familia, pues puedes conseguir ciertas cosas, planificarte de alguna manera. Entonces, la familia es todo. Y yo creo que, mira, yo te puedo decir que si en algo coincide la humanidad es en lo siguiente, el peor ser humano y el mejor ser humano, los dos yo creo que piensan de la misma manera que la familia es lo más importante, aunque sea Sí, sí, sí. la peor del mundo. Es así y me encanta saber que existen proyectos como este, pero quiero preguntarles, ¿quiénes pueden formar parte de Cuba en Familia y cómo pueden formar parte de este proyecto? Bueno, sí, bueno, tú preguntas, nada más que para apuntar un poquito algo adicional a lo que preguntabas anteriormente sobre los grupos de trabajo, porque Tamara estaba hablando del grupo, pero está relacionado con lo que preguntas ahora, porque además del tema represión, que hay un grupo de trabajo para eso, como mencionaba Tamara, está también, hay un grupo de trabajo especialmente para dar seguimiento a la cuestión de las familias propiamente, del hermanamiento. Pero hay un grupo de trabajo que, digamos, es el que empieza, que es el grupo de trabajo que le pusimos ingreso, de ingreso al proyecto. Es decir, el proyecto cuenta con coordinadores dentro de Cuba para las tres grandes regiones cubanas, de manera que no sé, que cubra una parte que represente el occidente, el centro y el oriente también, porque ya sabemos que muchas veces las cosas se quedan a escala de la capital. Y fuera de la capital ocurren muchísimas cosas. Entonces, hay, es decir, están los coordinadores que están en Cuba y hay dos coordinadoras fuera de Cuba, que somos Tamara y yo, pero los seis coordinadores de Cuba tienen un papel esencial, porque ellos son los que van a identificar a las familias que están necesitadas y que tienen voluntad de integrarse al proyecto. Y en la parte de la diáspora, pues también a partir de la convocatoria, hemos invitado a los inmigrados a que si quieren participar del proyecto y hermanarse con una familia de los activistas o presos políticos en la isla, pues que se comuniquen con nosotros. Y para eso hay todo un proceso que sigue ese grupo de trabajo de ingreso que te mencionaba, que se entrevista con las familias para buscar los puntos en contacto que pueden hacer que sea más empática, la relación más compatible, digamos, si eres de Palma Soriano y hay familias fuera de Cuba, de todas partes de Cuba. Entonces, si hay una familia que sea del mismo lugar, es un elemento que permite unir a la familia en ese hermanamiento, ¿no? Igual cuando hay niños, es muy bonito lo que puede salir de ahí, porque en este caso es la ayuda y el acompañamiento a la familia de Cuba. Pero también los emigrados que tienen niños en la familia, es muy bonito que puedan esos niños hermanarse también con niños de Cuba, de familias de la isla. Entonces, por ahí va la intención del proyecto y los objetivos que nosotros tenemos. Hay un grupo de trabajo que es también para el tema de la comunicación, de las redes sociales, porque hemos creado un grupo en Facebook y también estamos en Instagram, en Twitter. Y bueno, y en YouTube tenemos el canal que también acabamos de inaugurar hoy. Pero todo el que esté interesado, sea para obtener más información o sea para adherirse al proyecto, para sumarse al proyecto de las familias de la diáspora o que quiera apoyar de otra manera al proyecto. Por ejemplo, nosotros el proyecto tiene, aparte de los grupos de trabajo, tiene redes de apoyo. Y esas redes de apoyo hoy mismo tiene médicos, psicólogos y juristas. Esas redes de apoyo están abiertas para cualquier esfera. Pues Entonces, para lograrlo solamente es comunicarse por el número de teléfono que tiene el proyecto, que creo que lo debes tener por ahí, Tamara es la que lo sabe de memoria porque ella lo lleva,
y el correo electrónico que es cubaenfamilia2021 @gmail.com. Perfecto, Entonces, esas son las vías fundamentales. 2021@gmail.com. Y Tamara, si me das el teléfono, te lo agradezco porque tengo que continuar corriendo, pero no quiero que la gente deje de escucharlo. El teléfono es código 34, que es de España, 644-19-2122. Ya, perfecto. Pues ahí lo tienen, y los que puedan ver la transmisión en repetición, pues ahí pueden estar informados perfectamente. Cuba en Familia, al rescate de la familia cubana. Nos hace mucha falta. Les mando un abrazo a ambas y les deseo, bueno, igualmente, en lo posible, igualmente. Tengan bonitas fiestas y estamos en contacto. Vamos a seguir haciendo e impulsando Bueno. Este proyecto. Me parece muy importante, muy valioso, porque necesitamos Muchísimas gracias. Que la Muchísimas familia cubana gracias. Se reunifique. Bendiciones. Bueno, un abrazo fuerte. Gracias. Ti. Gracias también a todos los que están conectados a esta hora. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos y gracias por compartir. Y hablándote de apoyo, ¿no? Han sido muchas las muestras, desde incluso antes del 11 de julio se activaron mucho más en el mundo, después del 11 de julio, después de haber visto la cruenta represión después del 15N, y han sido muchas las personas que tristemente pues se han visto afectadas por esta realidad, los presos políticos, las familias de los presos políticos. Y quiero mostrarles, compartir con ustedes una entrevista que realicé al eurodiputado Germán Terch, que apadrinó recientemente a un preso político, Roberto Pérez Fonseca, y le preguntaba a Germán Terch, ¿por qué? ¿Por qué este hombre, eurodiputado, que vive en un país diferente, se identifica de esta manera tan fuerte y apoya la causa cubana de la manera que él lo hace? Porque lo hace realmente de forma muy directa y frontal. Esto es una propuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pero en todo caso es plenamente coincidente con nuestro máximo interés, que es dotar de visibilidad a todas las víctimas del comunismo en general y a las víctimas del castrocomunismo, del régimen comunista cubano en particular, en estos momentos además en que después del 11 de julio, del clamor popular en favor de la libertad y de la caída de la dictadura, del fin de esa dictadura infame, la represión ha entrado en una vorágine brutal, con condenas que están poniendo, condenas de muchísimos años a gente jovencísima, a todo tipo de gente, simplemente por haber pronunciado realmente las palabras libertad y abajo la dictadura, o cualquier otro tipo de protesta más absolutamente normal y trivial, si se quiere. Están cayendo penas de 10 años, de 15 años, unas barbaridades absolutas lo que está sucediendo. Y queremos no solo a los presos del 11 de julio, sino a los que había de antes, a los que han sido detenidos a lo largo de todos estos meses de represión permanente. Queremos que todos tengan visibilidad, que todos tengan un nombre conocido, que no sean solo los 6, 7, 8 más célebres que ya son protegidos por el Departamento de Estado o por otras cancillerías, sino que los presos dentro en las ciudades, en los pequeños pueblos, en placetas, estaba viendo en Villa Clara, estaba viendo los presos que han sido condenados a 15 y a 10 años en unos juicios farsa repugnantes que recuerdan al peor estalinismo, realmente una monstruosidad. Y queremos que todos ellos tengan nombre, que todos sepamos dónde están, que sepan sus captores, que sepa el régimen criminal, que los observamos, que estamos protegiendo a sus víctimas y que pagarán por todo lo que les hagan. Que los abusos que se cometan, que cometan desde los guardias, soldados, policías, policía secreta, torturadores y demás funcionarios de la dictadura, deben saber que sus nombres tarde o temprano saldrán a la luz, que todos estamos encima de las víctimas, que estamos protegiendo a las víctimas y que toda la información que vaya fluyendo va a ser recogida, va a ser procesada y va a servir para llevarlos a ellos a un banquillo, tarde o temprano.
ellos no van a tener la suerte de la impunidad que han tenido anteriores generaciones de torturadores comunistas en Cuba, que han muerto tranquilamente en la cama como el propio Fidel. No van a tener esa suerte porque ya no van a tener tiempo, no van a tener décadas, ¿no? Esto va a durar mucho menos esta vez. Y deberían saberlo y deberían actuar en consecuencia, actuar con todo el respeto que les permita a su cargo, todo el respeto, porque aquellos, todos los abusos y todos los crímenes y toda la crueldad que se perciba y que se denuncie será perseguida. A ver, me encanta escuchar eso, pero de ahí a que lo hagan, hay una diferencia bastante, ojalá que lo hagan. Pero me preguntaba yo y le comentaba al diputado Germán Terch si realmente cree que a partir de toda esta realidad y el rechazo que existe en la Unión Europea, en el mundo, que lo hemos visto en personalidades del mundo cultural, lo hemos visto en estadistas que han rechazado de manera firme, contundente a esa dictadura, si él creía que el régimen, a partir del interés económico que tiene, porque no existe otro tipo de interés de la dictadura, se replantearía y evitaría un poco ser un régimen represivo como el que está viviendo en estos momentos el pueblo cubano. Creo que el régimen comunista no se va a replantear, no se va a replantear su carácter represivo, porque es la esencia de ese régimen, es el carácter represivo. En eso tenemos que ser muy realistas. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar todas las fórmulas de impedir que ese régimen consiga fondos y financiación para vivir, para que vivan sus castas parasitarias como viven, y que puedan mantener ese régimen represivo como lo mantienen. Tenemos que perseguir a los criminales, perseguirlos en todos los sentidos y sobre todo en el sentido de que ellos no puedan gozar de los beneficios que sus criminales cargos y sus criminales ejercicios del poder les proporcionan. Tenemos que impedir que el hijo de Fidel Castro esté navegando en uno de los yates más lujosos de todo el Mediterráneo, compitiendo con los oligarcas rusos en longitud y en precio del barco que tiene que llenar de combustible ese barco. Se podría alimentar a veces alguna de las ciudades, dar de comer a toda una ciudad cubana durante muchos días. Nosotros creemos que ese señor no debe de tener tarjetas de crédito que funcionen en Occidente, que cuando salga se sienta como lo que es, como un parásito despreciable de un régimen criminal que ha adquirido todos sus bienes y sus beneficios y la vida privilegiada que vive, lo ha adquirido con la sangre, con la represión, con la escasez, con el hambre, con las enfermedades de muchísimos cubanos y con el dolor y el sufrimiento de sus presos, de sus torturados y de sus ejecutados durante muchísimos, durante 6 décadas, durante 63 años. En ese sentido, que cualquiera, todos los miembros de esa cúpula del Partido Comunista, todos los torturadores de los que tengamos noticia, todos los funcionarios que destaquen por su crueldad y por su fervor de perseguidores y de represivos, deben estar en esas listas en las cuales no puedan ir a Miami de compras, ni puedan ir a ningún otro sitio, ni puedan aparecer por la Unión Europea, ni realmente estén en esas listas de parias que hagan que tengan que estar en su madriguera hasta que su madriguera se caiga, hasta que ese régimen desaparezca y los cubanos tomen su destino en sus propias manos y los cubanos alcancen la libertad. Y va a ser muy pronto, pero también depende del apoyo que el pueblo tenga, que el pueblo cubano tenga. Y por supuesto, como dice el eurodiputado, también está en las propias manos del cubano en su despertar. No ha sido el único diputado de Europa que apadrina a un preso político. Esteban Rodríguez, ustedes lo conocen muy bien, es uno de los huelguistas de San Isidro, es periodista independiente de ADN Cuba y está arrestado, tristemente,
por exigir libertad, por pedir libertad, por decir la verdad en la isla de Cuba. Iván Espinosa de los Monteros, otro diputado de Vox, ofreció su apoyo precisamente a Esteban Rodríguez. Y qué importante, qué valioso es que el mundo esté alzando su voz y plantándose firmemente para decirle al régimen en su cara lo que ellos piensan, pero también decirles: sabemos que tienen presos políticos y estamos al lado de esta gente y de su familia. Soy Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados en España. Sigo con preocupación las noticias que nos llegan desde Cuba. La respuesta del régimen comunista a un pueblo que pide libertad y derechos humanos vuelve a ser aumentar la represión. Más detenciones arbitrarias, más hostigamientos, más actos de repudio y más presos de conciencia. Tratan de acallar la voz de quienes de forma pacífica han dado un paso adelante en la defensa de los derechos más básicos de los cubanos, del derecho de los cubanos a tener derechos. Uno de ellos es Esteban Rodríguez López, actualmente retenido en prisión preventiva en la cárcel del Combinado del Este de La Habana. Esteban es un periodista independiente, miembro del Movimiento San Isidro, ese grupo de jóvenes que recordó al mundo que la lucha no es en vano, y responsable de que muchos, dentro y fuera de Cuba, hayan recobrado la esperanza. Como representante del pueblo español, quiero denunciar su situación y exigir su inmediata liberación, y decirle a Esteban que no está solo, que el mundo escucha su voz, que somos muchos los que le apoyamos y que su ejemplo de resistencia pacífica no será en balde. Y que pronto, mucho antes de lo que el régimen castrista cree, Cuba volverá a ser libre, gracias a quienes como Esteban lo hicieron posible. Me encanta ver este apoyo y que este apoyo se multiplique, siga creciendo en el mundo para que tengamos sencillamente eso. No queremos nada más que libertad. Libertad esencial en cada uno de los sectores, de los factores del pueblo de Cuba, libertad de derechos para cada uno de los cubanos. Ahora, mientras el mundo apoya a estas personas que están sufriendo, el régimen, la dictadura, Díaz-Canel, que después del 11 de julio o durante el 11 de julio, pues llamó a los revolucionarios a combatir todo aquello que les pareciera incorrecto, abandona precisamente a los revolucionarios, precisamente a esas personas. ¿Por qué? Porque no pensó que los familiares de esos que ellos llaman o que se identifican con la revolución también salieron el 11 de julio. Les quiero mostrar este video de unas madres que en La Guinera, donde ustedes saben que hay una cantidad bastante grande de presos después del 11 de julio. ¿Por qué? Porque en La Guinera mataron a un hombre y porque el régimen no quiere que existan testigos de lo que sucedió ese día. Realmente, pues hay muchas personas que están presas y están enfrentando condenas fuertes. Este es un grupo de mujeres. Algunas de ellas pues están en silencio, pero quien habla, quienes hablan, pues se identifican con la revolución, se dicen revolucionarias que han crecido dentro de las filas del MININT, pero tienen hijos presos. Vamos a ver este video de estas madres reclamándole directamente a Miguel Díaz-Canel. El sentir de nosotras las madres y las esposas de estos jóvenes. Nosotros hemos hecho carta, nosotros no somos contrarrevolucionarios, nosotros hemos ido por todos los canales habidos y por haber que existan, hemos cumplido con todos los procedimientos haciendo carta y nadie nos ha escuchado y nos han citado a la fiscalía, pero nadie nos da respuesta. ¿Cuál es el tema? Nosotros no estamos de acuerdo en el momento donde estaban, en el lugar donde ellos estaban en ese momento, pero tampoco estamos de acuerdo con que lo traten como delincuentes y como contrarrevolucionarios. No son contrarrevolucionarios, no son delincuentes, son primarios, no son terroristas, nunca han pisado una estación de policía. Todas las compañeras que ustedes ven ahora aquí en estos momentos son vinculadas a la sociedad. Son madres. Yo tengo tres hijos, ella tiene tres hijos presos. Tengo dos primos presos. Mi esposo, que es el que va a la casa. Ella tiene su hijo, su hermano, su primo, su hijo. Todos estamos aquí. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que por favor que se nos escuche. Que se nos escuche, que se alce la voz. Ellos no pueden ser condenados a 20 ni 25 años de privación de libertad porque ellos no son delincuentes. Tienen que leerse su historial. Tienen que ser profundas la investigación de estos compañeros. Yo no estoy de acuerdo. Yo crecí en la fila del Ministerio del Interior de este país. Y soy esposa. Estoy subiendo saco a un compañero que es humilde, trabajador. Tengo tres niños. Mi casa se me está cayendo arriba de mí. Aún así, yo sigo siendo revolucionaria. Como las demás compañeras que me acompañan aquí. Es injusto. Injusto lo que están haciendo con estos jóvenes. Por tanto, yo pido, por favor, que el mundo entero se una y nos apoye. Y principalmente nosotros necesitamos que el presidente de este país, Miguel Díaz-Canel, los escuche. Y no somos contrarrevolucionarias. No vamos a permitir seguimiento. No vamos a permitir policía ni jefe sector en la puerta de nuestras casas. Ni acoso tampoco. Ni acoso, porque no somos contrarrevolucionarias. Nosotros somos funcionarias y trabajadoras de este país. Trabajadoras sociales, maestras, enfermeras. Necesitamos que se nos escuchen. No los pueden condenar. Y vamos a estar con ellos hasta el final. Y estamos aquí abogando
principalmente por todos esos muchachos que son jóvenes, que le están echando la misma condena que le están pidiendo. Y es un abuso, verdaderamente, es un abuso que todas las entidades de este gobierno estén a favor de que esos niños tengan esa cantidad de años que están pidiendo y le están echando. Ya, bueno, ahí estoy en comunicación con una de las, personas que voy a tener de invitada más adelante. Pero ya estábamos viendo, a este grupo de mujeres reclamando la libertad de sus familiares, mujeres que se llaman, se califican ellas mismas como revolucionarias, como parte de la, cúpula, del pueblo que apoya esa revolución, ¿no? Y bueno, ahí están abandonadas. Díaz-Canel no contó con eso, con que los familiares de esas personas que defienden la revolución tenían el deseo, el derecho también de pensar diferente. Y ahí están esas personas presas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellos que defendieron la revolución y ahora se ven que son traicionados por esa dictadura? Yo quiero darle la bienvenida. Les decía que tenía una persona invitada y es precisamente la esposa de uno de esos presos que injustamente está ahora mismo condenado en una cárcel en, la isla de Cuba. ¿Por qué? Porque sencillamente, a ver, que es que ni nosotros sabemos, ¿no? Porque es un hombre que ha defendido con firmeza, ¿no?, sus derechos en, Camajuaní, y ahí está preso. Su esposa, que es una mujer muy valiente, Marianis Martínez, a ver, Rodríguez, que confunde los apellidos. Ella es la esposa de Alexei Martínez, su nombre es María Ángel Rodríguez, y le doy las buenas tardes, bienvenida María Ángel, y gracias por estar con nosotros. A ver, si puedes bajar un poquito tu cámara, bajarla porque no se ve tu cara, a ver si te podemos ver mejor, ahí estás. ¿Cómo estás, María Ángel? Cuéntame en los últimos días, ¿qué ha pasado? Porque estuvimos hablando hace unas semanas atrás en las que tu esposo pues estaba desaparecido, había sido condenado de manera directa. Tú me dijiste que tenías más o menos la idea de lo que lo habían llevado a la pendiente, pero nadie te decía dónde estaba tu esposo. Cuéntame en los últimos días qué has sabido de él. Saludos a todos. Tuve la primera visita el jueves. Lo mismo es mejorado, bueno, ya tiene suficiente edad, tiene varias enfermedades, como trombo de las varias huelgas que ha hecho. En estos momentos, vuelvo a decir que no sé nada de él, no sé nada, porque hoy tenía otra llamada, porque solo lo dejan llamar los lunes y parece que se la negaron. No sé si está bien, no. A ver, no sé nada. En este momento no sé nada. Es decir, que no hay una posibilidad de que tú tengas conocimiento de la salud de tu esposo, del estado físico. Nada. Porque me había llamado a varios lugares de ahí mismo, dentro de la prisión donde está, uh-huh. Y nadie sabe nada. No hay una información. Cuando conversaste con él, el día que conversaste con él, ¿qué te dijo de las condiciones? Uh-huh. De supervivencia dentro de ese lugar. Sí, exacto. Mira, él me dio un comunicado, uh-huh, de que en menos de un mes hubieron dos muertos, pero dice que hay muy pésima higiene, la alimentación está muy, muy mala y no hay atención médica. No, es decir, que no tienen las condiciones de supervivencia básicas. No te escucho. Ay, no, es que me parece que nos están quitando la conexión. Ya. Te decía que no tienen las condiciones de supervivencia básicas. ¿Me escuchas? Perdón, ahora diga. Te preguntaba, que te estaba comentando que según lo que te decía tu esposo, no tienen ni siquiera las condiciones de supervivencia básicas. Nada, no hay nada natural ahí, todo eso. Está pésimo todo eso de adentro. Es un abandono tremendo y es la realidad que está viviendo él, tu esposo, es la realidad que están viviendo la gran mayoría de las personas que están en estos momentos recluidos.
María Ángel, tú anteriormente te habías separado de tu esposo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? ¿Y qué significa para ti el hecho de que lleguen estas fechas que uno las espera con añoranza, ¿no? Y saber que no vas a estar al lado de él, de Alexei. ¿Cómo vas a procesar tú eso? Bueno, eso es algo muy doloroso, que desgarrador por dentro, pero hay que estar fuerte y darle mucha fuerza a él para que siga adelante. ¿Crees que te dejen verlo en estos días? Y mis principios no son negociables. ¿Tú crees que te dejen ver a tu esposo en estos días, en estos últimos días del año? No creo. Yeah. No creo, porque ya le negaron hasta la llamada de hoy, porque no pudo llamar. No sé, pero hoy no me llamó. Eso fue que le negaron la llamada, porque él siempre quiere saber de su niño y todo. Es que hay un abandono tremendo. Es un abandono tremendo, y las familias pues no significan nada en lo absoluto. Las normales, ¿no? Las normales no significan nada. Aquellas incluso que simpatizan con la revolución, pero mucho menos significan algo aquellas que piensan diferente a lo que dicta el régimen cubano. María Ángel, te agradezco muchísimo. Voy a estar pendiente del caso de tu esposo, y sabes que estoy aquí 24/7 para cualquier cosa que pueda ayudar. Bueno, bendiciones y gracias a ustedes. Sí. Bueno, gracias. Un abrazo para ti. Es la realidad que vive, bueno, que vive el pueblo cubano. La realidad que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos, tristemente, son personas que, como les decía, esta Navidad la van a pasar muchos separados de sus familiares, mientras el mundo pues está preparándose para compartir en familia, y las personas están, obviamente, después de haber vivido un tiempo separadas producto del coronavirus en cualquier parte del mundo, pues quieren ahora reencontrarse. En Cuba es totalmente diferente, y les invito a ver este video que he preparado en colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Libertad para los presos políticos cubanos, libertad también para todos aquellos que están presos en sus casas, aquellos que enfrentan prisión domiciliaria, los que son condenados de manera injusta. Sigo en Villa Clara y voy a conversar en esta oportunidad con Arlette, la esposa de Junior Iglesias Velázquez, a quien le doy la bienvenida agradeciéndole que esté con nosotros. Arlette, ¿cómo estás? Hola, ahí más o menos, no muy bien. Cuéntame qué es lo que está pasando. Gracias a ti por estar aquí. Cuéntame qué es lo que ha sucedido con Junior Iglesias Velázquez. ¿Por qué está preso y qué le está pidiendo la fiscalía castrista? Bueno, él, además, como todo el mundo sabe, que es por manifestarse pacíficamente el día 11, lo están condenando injustamente a 6 años. La fiscalía le está pidiendo 6 años de privación de su libertad. Está ahora en estos momentos en espera de la petición fiscal. Han tenido malos tratos, no solo él, sino todos los que estaban ahí en donde lo tenían recluido hasta el último día del juicio. Sin comentarle y sin darle aviso ni nada, ningún familiar ni nada, los trasladaron a todos al otro día del juicio. El juicio terminó el jueves 16, y el viernes 17 los trasladaron a todos, los fueron dividiendo así por diferentes partes de la provincia. Junior, en este caso, lo mandaron para la prisión de Manaca. Yo no sé ni dónde queda ni nada.
Hoy tuve noticias de él, hoy yo me estaba preparando para salir para Santa Clara a pedir a que me dieran información, a que me dijeran algo, porque no lo podían tener así. Él tiene sus derechos como los tengo yo y como los tiene todo. No se respetan, pero tenemos nuestros derechos y tenemos que seguir luchando por ellos. Y yo me estaba preparando cuando me entró la llamada de él, diciéndome que lo que le había pasado, que lo trasladaron, que tiene una situación pésima, los están tratando ahí como basura, la comida se las están pasando por abajo de una puerta, no les están dando derecho a nada. Hoy él mismitico se asombró porque dice que no sabe cómo le dieron derecho a la llamada esa para que avisara, bueno, en este caso él me avisó a mí que soy su esposa, sí, de su traslado. Arlé, hasta el momento... ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de casados? Llevamos 8 años. 8 años. ¿Y te habías separado anteriormente de Junior? No, nunca. ¿Estás lista para este fin de año sin él? No lo estoy. Nadie lo está. ¿Tienen hijos ustedes? Tenemos 2 niños. Si algún funcionario que tuviera el poder en sus manos de devolverle la libertad a Junior pudiera ver esta conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿qué tú le dirías? Y no a nombre de Junior, yo sé que ustedes se apoyan, ¿no? Las esposas, los familiares de los presos políticos, la gente que está sufriendo en estos momentos, ¿qué tú le dices al régimen cubano respecto a la violación de la libertad de tu esposo y de los demás presos políticos en Cuba? Que ante todo deben de tener vergüenza y no tratar de tapar el sol con un dedo, queriendo justificar tantas acciones y actos violentos que han tenido en lo largo y ancho de todo este tiempo, y tratando de culpar a personas inocentes que por reclamar sus derechos y defender sus convicciones, sus ideales, quieran condenar no solamente a nuestros familiares, no, a nuestros presos, a todos los presos políticos, sino también están condenando a toda una familia, a todo un pueblo cubano, porque los que más sufren no soy yo, que soy la esposa, ni es el padre, ni es un hermano, ni es un amigo. Los que más sufren son los niños. Y es un trauma muy grande, porque para mí que soy la esposa, yo tengo un trauma que pagué. Yo no duermo, apenas a veces como. Y así, miles de cosas. Pero mis niños sí lo sufren. Mis niños lo están sufriendo en carne propia. Mi niña no come, mi niña apenas duerme. Y llora y llora y llora y llora, pidiendo por su papá, loca por ver a su papá. Hace más de 3 meses que mi niña no ve a su papá, porque no ha podido ir a una visita porque estuvo enferma, estuvo hospitalizada. Tuvo que entrar a un salón de urgencia. Y así miles de situaciones hemos pasado en todo este tiempo que él no está con nosotros. Y es un sufrimiento para toda la familia, pero los que más sufren son los niños. Y ellos deben de entender, el gobierno debe entender, ese dirigente que quizás escuche esta directa, deben de entender y llegar a un razonamiento, porque por mucha crueldad que tengan, deben de tener algún sentimiento. Dios le tiene que haber dado algún sentimiento de humanidad, de no sé, algún sentimiento, porque ellos tienen familia también. Ellos tienen hijos, tienen padres, tienen hermanos, tienen amigos, tienen esposa. Ellos sí tienen también su familia. Y no sé cómo no les recorcome la conciencia al ver día a día en las redes sociales las denuncias. Lo mismo de un niño llorando, pidiendo por su madre, de una hermana luchando por su hermano que no sabe dónde está, de una madre que sufre, que se enferma, que puede hasta morir. Que hay los casos que ha pasado, y así sucesivamente es una cadena de cosas que al final ellos son los culpables. Y un día, yo sé que un día, no sé si será hoy, será mañana, será, no sé cuándo será, pero un día ellos tendrán que pagar por eso. Por supuesto. Por cada lágrima, por cada
por cada tiempo que nos robaron, que le privaron a esos niños de estar cerca de su padre, ellos van a pagar por eso. Tiene que haber justicia para ustedes, se tiene que hacer en la isla de Cuba. Y yo te mando un abrazo muy fuerte, Arlet, a ti, a tu familia, a los niños, a todas aquellas personas que puedan estar sufriendo en estos momentos por la violación de los derechos de tu esposo, por ese momento, esa situación que está viviendo tu familia. Lo siento muchísimo y vamos a seguir luchando y denunciando en cada momento y siempre que podamos, ¿no? Tengamos la posibilidad de alzar la voz, pues vamos a decirle al mundo cuál es la realidad que viven ustedes los cubanos. Una realidad que la dictadura quiere ocultar, pero para eso estamos nosotros, para alzar la voz junto a ustedes y por ustedes. Te mando un abrazo fuerte y aquí vamos a seguir. Gracias. Gracias a todos los que están conectados. Son testimonios muy dolorosos realmente. Son personas que están sufriendo. Son personas que son seres humanos que quieren tener a su lado a su padre, a su tío, a su hermano, es decir, a su hijo. Es muy, muy doloroso, como también es el caso del preso Loreto Hernández. Él está también es uno de los presos que ha sido juzgado en Villa Clara, y quiero mostrarles la denuncia, lo que nos envía su hija, que se comunicaba con nosotros para hacernos saber lo injusto de este caso. Él es precisamente el hermano de uno de los líderes también de la oposición en Santa Clara, Jorge Luis Pérez Antunes, y obviamente por el hecho también de ser el hermano de Antunes, una persona que ha luchado contra la dictadura y que la ha enfrentado de manera directa, pues eso le toca, ¿no? Le toca doblemente enfrentar la represión. Aquí está la denuncia de la hija de este opositor, que está además preso junto a su esposa, obviamente ella en otra cárcel, pero los dos enfrentan cárcel por salir a la calle a pedir libertad y justicia el 11 de julio de 2021. Mi nombre es Rosabel Sánchez Correa, soy hija del líder religioso y preso político Loreto Hernández García e hijastra de la sacerdotisa Donaida Pérez Paseiro. Bueno, mis padres fueron arrestados días después de la manifestación que se realizó en el pueblo de Cuba el día 11 de julio del 2021. Ellos se encuentran encarcelados. Mi padre ya ha pasado por 3 prisiones, estuvo en la pendiente, luego en el PRE, y lo trasladaron hace 2 días para Guamajal. Ya en poco tiempo, en solo 5 meses, ya ha pasado por casi todas las prisiones de la provincia de Villa Clara. Y mi madrastra se encuentra en la prisión Guamajal de Mujeres, aquí en la provincia de Villa Clara. Bueno, tanto a mi padre como a mi madrastra le piden una sanción de 8 años de privación de libertad. Ya en los días 14, 15 y 16 se realizó el juicio perteneciente, pero no tenemos la sentencia hasta el día 26 de julio, porque quedó inconcluso por 10 días. Mi padre es un hombre de 50 años de edad, está enfermo, es diabético, es hipertenso, es asmático. Estuvo preinfartado cuando se encontraba en instrucción en el municipio de Calvarien. No está en condiciones como para estar prisionero injustamente, porque él solo salió ese día 11 de julio a la calle a pedir libertad, a pedir justicia para el pueblo de Cuba. En ningún momento gritó consignas irrespetuosas, ni ofendió a ningún líder de la revolución. Solo pidió libertad y gritó: libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura. Tanto él como mi madrastra tuvieron una posición muy firme en el juicio, muy firme, muy valiente, ya que sin miedo dieron su declaración y se expresaron libremente delante de tantas personas que ahí habían, delante de un tribunal, delante de una fiscal, delante de la jueza, delante de los boinas negras, de tantos policías, seguridad y personas de la seguridad del Estado que ahí se encontraban. En el juicio que se realizó, en los testigos que llevaron por parte del tribunal, se veía que no tenían coherencia, no tenían validez, porque lo mismo se ponían nerviosos, unos decían una cosa, otros decían otro. El delegado del MININ fue uno de los que dio una declaración un poco más cruda,
donde exponía de que tanto Memagracia Donalda Pérez Paseiro, Liz Diana y Liz Dani, las conocía como las trillizas, Arianna y Nidia, habían golpeado, aruñado, empujado a la policía que ahí se encontraba. También hubo un momento en la manifestación que mi padre se desmayó y él dijo de que estaba fingiendo, que él no estaba desmayado, que Loreto no tenía nada, que Loreto estaba fingiendo para llamar la atención y para que sus discípulos se acercaran a donde él estaba. El último día del juicio, mi padre dio su última aclaración, donde explicó muy bien que él sabía que él estaba enfrentando un alto costo por simplemente por ser el hermano del expreso político José Luis García Pérez Antunes, pero que estaba dispuesto a enfrentar ese costo y el que fuera necesario. Bueno, pues ahí están viendo la realidad que está enfrentando el pueblo cubano. No es la única. Quiero sumar a esta conversación otra denuncia de estos juicios de manera arbitraria, violatoria de los derechos de los cubanos. Y quiero hablar en esta oportunidad, voy a estar conversando con otra de las personas que quiere denunciar, y es la esposa de Yeremín Salcines Janes, a quien le doy las buenas tardes, y quiero sumar a esta conversación para que nos cuente acerca de la situación de su esposo. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Irma Ravelo. Irma, cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu esposo? ¿Por qué está preso tu esposo? ¿Es un delincuente? ¿Es un criminal? ¿De qué se le acusa? ¿Y qué le ha dicho la fiscalía? ¿Qué le están pidiendo a este hombre cubano? Bueno, te explico. Mi esposo se llama Yeremín Salcines Janes, tiene 31 años, residente de Artemisa. Está preso debido a las manifestaciones del 11 de julio. No es ningún delincuente, es un hombre cristiano, con vínculo laboral, sin antecedentes penales, con buena conducta social. La petición fiscal de Yeremy es de 14 años, se le acusa de atentado, desorden público y desacato. El juicio se hizo, duró 3 días, la vista oral fue 22, 23 y 24 de noviembre, donde Fiscalía prácticamente quedó desestimada, no tuvo caso realmente. Los abogados hicieron una defensa bastante muy buena. Yo diría, si no fuera porque sé que no va a ser así, diría que fuera transparente, sí. Teniendo en cuenta esto, ya hubiesen estado en la calle. Por lo que pienso entonces que fue un circo montado en protocolo, ya que no están en la calle y se pidió la libertad inmediata para él y otros 13 jóvenes que se encontraban en el mismo juicio. Y lo están acusando de esta manera. ¿Hay alguna forma, algún recurso que te dicen esos abogados que supuestamente lo defendieron muy bien? Fíjate que no eres la primera persona que me dice que los abogados están haciendo buen trabajo, entre comillas, ¿no? Yo no quiero poner en tela de juicio la decencia. Yo quiero pensar que en Cuba existen personas decentes, ¿no? Y que realmente los abogados quieren defender, pero como tú dices, no sabemos si eso es algo que está preparado para que cuando el mundo escuche estas cosas diga, no, los abogados sí hacen su trabajo de la manera correcta. Tristemente, a ver, no quiero dudar. Pero ¿qué te dice el abogado? Después de haberse pedido eso de 15 años de privación de libertad, ¿puedes acudir a algo? ¿Las leyes cubanas te permiten apelar a esa sentencia, a ti no, a tu esposo en este caso? Sí, a ver, te explico. Después de ese, del juicio, ha habido un total silencio. Todavía estamos en espera de la sentencia firme. Debió haber llegado, pero está como que atrasada. Hay un silencio total. El abogado no dice nada, no sabe nada. Y estamos en espera de esta sentencia. Fiscalía, cuando me refería a que Fiscalía no tenía caso, me referí que hubieron 25 testigos de La Habana, yo vivo en Artemisa, trajeron 25 testigos de La Habana, 25 testigos que no coincidían en nada, para nada, y sí fue muy buena la defensa de los abogados, muy, muy buena, pero ya te había dicho, ¿no? Ahora depende de quizás del juez, de la seguridad de Estado, no sé quién pudiera entonces dictar una sentencia justa, que es lo que estoy esperando en este caso, que sea una sentencia justa y que de verdad se haga valer la justicia en este país. Ojalá que eso suceda. Yo conversaba anteriormente con otra esposa, eres la tercera con la que converso esta tarde, y también, bueno, escuchaba el testimonio de una hija, de la hija del preso Loreto Hernández. Quería preguntarte a ti, ¿cuántos años de casada con tu esposo?
Llevamos 3 años. Tres años. ¿Han estado separados anteriormente? ¿Cómo piensas vivir? No, tú no estamos separados. Ajá. Nunca estuvimos separados. Nacimos y nos criamos prácticamente juntos, somos del mismo barrio. Hemos compartido la niñez, la juventud y lo que nos queda ya de ya en esta etapa tan madura de la vida nos juntamos y llevamos 3 años juntos. Es un hombre que no te puedo explicar, es intachable. No es porque sea mi marido, pero ellos lo pudieron corroborar allí con cada testimonio que tuvieron. Sí. Y estos días ahora que vienen de, digamos, Navidad, de fin de año, ¿cómo lo pasas tú? ¿Hay algún miembro de la familia que te apoya? ¿De qué manera puedes procesar, puedes vivir la separación en estos días que la familia quiere estar unida? Nosotros los cubanos, tú sabes, la hemos pasado mal durante muchos años, pero siempre es importante sentarnos a la mesa, compartir con los seres queridos. Entonces, ¿para ti qué significa este fin de año? Este fin de año es negro. Navidad no tenemos, no creo que tengamos. Y yo me considero, quizás es un poquito brusco esto que te voy a decir, me considero de luto, aunque no ha muerto nadie. Y sé que Dios es divino y está detrás de todo y primero... Primero que todo está él y él tiene no la última, él tiene la palabra y sé que se va a hacer la justicia, pero yo me considero que estoy de luto y me pienso vestir cada vez de negro porque voy a representar las lágrimas mías y de todos esos familiares, de todas esas madres, esposas, padres, hijos, que estamos llorando la ausencia de nuestros seres queridos y que más que todo sabemos que están presos injustamente. Es una realidad, están presos de manera injusta. Y tiene que existir algo. Yo pienso que, mira, desafortunadamente en todo movimiento social, en toda situación de cambio, siempre existen personas, ¿no?, que pagan el precio de la libertad de todo un pueblo. Y me parece que este es el caso. Quiero pensar que este es el caso, que no sea una situación en vano, que estas personas sean liberadas, por supuesto, pero que sean liberadas para que el mundo sepa lo injusto también que ha sido todo este proceso después del 11 de julio y anteriormente también, porque tenemos presos políticos desde hace mucho tiempo, pero el 11 de julio ha marcado una época muy, muy cruenta, muy cruel, muy burda contra personas decentes como tu esposo. Y como él, pues son muchos. Son muchos. ¿Qué le dirías tú ya para despedirte, Irma, al gobierno cubano? Aquellos que tienen la voluntad, el poder de decir mañana este hombre queda libre, estos hombres inocentes están libres. ¿Qué les dices? Bueno, yo les diría que siempre recuerdo no sé si era un dicho, era una consigna que ellos tenían que decía, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Pues que tiemble la injusticia, porque están llorando muchas madres. Son muchas madres que lloran la ausencia de sus hijos y son muchas personas llorando por nuestros seres queridos. Y sí tiene que temblar la injusticia porque estamos muy dolidos y somos un ejército dispuesto a liberar a los nuestros por encima de todo. Y que así sea. Eso les diría. Y que así sea. Y que comencemos enero de 2022 con la libertad de nuestros presos políticos. Que se levante ese pueblo para exigir justicia. Un abrazo fuerte. Amén. Gracias, gracias. Es imposible no conmoverse con tanta injusticia que se vive en Cuba. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta realidad que está enfrentando el pueblo cubano? ¿Por qué tanta crueldad con los familiares? Yo recibo a diario mensajes de personas a las que a veces no sé qué les voy a decir porque me están diciendo, Maite, pues le están cobrando a mi esposo no sé cuántos millones de pesos de multa. A mi esposo le quieren pedir no sé cuántos años de cárcel y es algo que evidentemente a uno lo conmueve mucho ver esta falta de no sé, de decoro, de decencia con sus propios hermanos, con el propio pueblo, con el propio cubano, la manera en que ese régimen nos ha dividido, nos ha segmentado, nos ha segregado, nos ha roto. Y por eso decía al inicio del programa la necesidad de reunificar a esas familias, la necesidad de reunificar el corazón de los cubanos, de que todos estemos unidos en una misma, a ver, por una misma realidad, ¿no? Que es la libertad, la justicia, eso bonito, ¿no?, que cada sociedad debe tener, que las familias pues estén unas con otras y no tengamos que enfrentar situaciones como las que vemos, ¿no?, situaciones como las que incluso también se cuentan en este reclamo
que hacen las madres y familiares de los presos políticos. Puede ser tu vecino, puede ser alguien que estudió contigo en la escuela, incluso puede ser tú el represor y sabes que esa persona que está detenida, que está arrestada, que está convocada a ser condenada a pasar 15, 24, 18 años tras las rejas, es alguien que tú conoces. ¿Y cómo permites eso? Hay que buscar la justicia de cualquier forma. Y quiero compartir con ustedes nuevamente, porque la conciencia tiene que ser diaria, todos los días, este reclamo que hacen las madres de los presos, de algunos de los presos, después del 11 de julio de 2021. No hay presos políticos en Cuba. 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 Un niño que está preso desde el 16 de julio hasta hoy, por las manifestaciones que hubo del 11 de julio. Yo estuve 3 meses y días sin poder ver a mi hijo. Mi hijo, los 16 días de estar en el centro, él adquirió COVID. Mi hijo cogió dengue. Mi hijo ha cogido enfermedades que no ha cogido en los 18 años que él lleva conmigo. Tiene una petición de 18 años de privación de libertad. Mi hijo no sabe por qué está preso, porque mi hijo sí gritó patria y vida, gritó que Cuba tenía hambre, también lo gritó. Pero mi hijo no agredió a nadie, como dicen ellos, que si un condón de policía, que si se subió arriba de una patrulla, esas cosas que ellos tienen en esas peticiones no es verdad. De hecho, los que empezaron tirando piedras fue la policía. La policía comenzó con la agresividad. Abusivo, abusivo lo que tienen con esos niños. Es demasiado. Como juegan con su mentalidad, es abusivo. No hay perdón para tanta crueldad. Soy el abuelo de Jesús Marcano y pido la libertad para él, porque él es un muchacho muy bueno. Pues necesitamos la libertad de Isaac, porque él es el único que se ocupa de nosotros. Entonces, Ale, te da sentimiento, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos viejitos. Y él es el único que nos cuida de nosotros. Necesitamos la libertad. Jonathan es un joven estudiante de 17 años. Está en segundo año de tecnológico. Ha habido con mi hijo maltrato, abuso, tanto psicológico como físicamente, porque a mi hijo hasta un oficial le dio una galleta. Mi hijo padece del corazón, él toma enalaprín, y aún llevándole hasta el certificado de su doctor de que él estaba enfermo del corazón, no me le aceptaban el medicamento, y entre una cosa a otra, mi hijo se pasó dos meses sin medicamento. Él está flaquito, producto de que como tiene una otitis muy severa, incluso está supurando algo negro, un líquido negro del oído. Mi hijo no quiere ni comer. Ha sido bastante difícil. ¿Por qué viene esto? Libertad para Jorge y Nadir, que ellos se lo merecen. Porque son hombres de ley. Son muy queridos en San José de las Lajas y en el mundo entero. Porque mis hijos son inocentes. ¿Cómo es posible que aquí en Cuba a un joven de 18 años estudiante le estén pidiendo 15 años? 15 años. Se dice fácil, pero no lo es. Mi hijo no violó, no asaltó, no apuñaló a nadie. ¿Y cómo le están pidiendo 15 años de cárcel? Mi niña está pasando por una situación muy difícil, infrahumana, se le ha caído todo su pelo, ya prácticamente no tiene uñas que comerse, está en una situación de prácticamente extremos nervios y solamente lo único que me pidió fue, o mejor dicho me mandó a pedir fue, mamá por favor, consígueme un abogado que no le tiemblen las piernas, por favor sácame de aquí, porque ya lo único que me falta es quitarme la vida. Mi hijo Kevin Damián Prometa Castro, de 19 años, 20 cumplidos en el penitenciario. La Fiscalía General de la República me le está pidiendo 18 años de privación de libertad. ¿Cómo se le explica a un niño
que no es un delincuente, que ha sido criado desde el amor de la familia, como se le explica a un niño que es el sentido de tu vida, que no ha matado a nadie, que no ha violado, que sus próximos 18 años lo va a pasar tras la reja. ¿Cómo vive una madre con este dolor? ¿Dónde está la justicia en Cuba? No está la justicia en Cuba en estos momentos. Falta, pero yo tengo fe en que, como decía, muy pronto vamos a alcanzar esa justicia que todos los cubanos merecemos. Vamos a cambiar un poquito de tema, aunque vamos a ir a, digamos, a lo más profundo del ser humano. A alguien que se ha dado a la tarea de recrear la realidad, una realidad que todos conocemos, ¿no? Pero a veces ni siquiera miramos más allá a través del arte. Y quiero darle la bienvenida a alguien que es muy joven, pero que tiene un talento maravilloso, y es el joven cubano Adrián Castellano, a quien le doy las buenas tardes. Muy agradecida de tenerte aquí, Adrián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maite. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. A ver, has estudiado en San Alejandro, y de San Alejandro pues llegas aquí al sur de la Florida. Cuéntame cómo ha sido ese proceso y cómo ha impactado el poder creativo después de haber estado en Cuba, estudiar en un sitio tan valioso como San Alejandro. ¿Te parece que aquí en Miami tienes las oportunidades con las que sueña un artista, un escultor como eres tú, para cumplir su sueño, para alcanzar el éxito? ¿Qué te parece Miami? Oh, Miami es... Miami es el lugar que me acogió cuando llegué de Cuba. Ha sido un largo camino el llegar aquí. Ha sido, tendría que hacerte como el cuento del proceso de mi vida. Terminé San Alejandro, empecé a trabajar con otros artistas, como realizador. Después fui para Canadá. En Canadá estuve un par de años. Después crucé para aquí, para Estados Unidos, para Miami. Y aquí estoy, trabajando, haciendo esculturas. Me parece espectacular lo que haces, Adrián. Gracias, gracias. Fíjate que es un detalle perfecto. Gracias. Es decir, a menos que tú me lo digas, pues no sé, me parece algo que parecería que está hecho como en molde, como en un molde, y eso lo haces tú. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una escultura de estas? Ese trabajo en específico me tomó bastante tiempo, porque yo quería que tuviera este proceso de realización, de hacerlo desde el hueso hasta la piel. Uh-huh. Porque quería hacer en una escultura todo lo que yo amaba en lo que es modelar. Por eso el nombre de la escultura se llama Beatriz, porque es basada en la Divina Comedia de Dante, que es el motivo por el cual Dante hace todo el camino del infierno hasta llegar al paraíso. Entonces, es como el símbolo del amor en la Divina Comedia para mí. Entonces, yo quería hacer en una escultura todo lo que yo amaba. Entonces, por eso quería hacer el proceso que más complicado que saliera desde lo más profundo, desde el hueso hasta la piel. ¿Y cómo tú consigues hacer esto? Me imagino que has tenido que estudiar anatomía, pero de una manera muy específica, porque ahí estoy viendo, bueno, la estructura ósea, pero estoy viendo también cada músculo, cada conexión. ¿Cómo te preparaste tú? ¿Cómo te has preparado tú para conseguir algo así tan perfecto? Yo creo que el primer secreto del arte es saber observar. San Alejandro te da las herramientas para tú comenzar a hacer arte, pero no te da el todo total. Entonces, cada escultura ha sido un aprendizaje, cada escultura que yo he hecho ha sido un aprendizaje,
poco a poco ir descubriendo cuál es mi proceso de trabajo, cuál es el proceso de trabajo que más yo, que más se conectaba conmigo mismo. Yo puedo modelar una escultura desde un volumen X, donde sea descubrir la forma, que sea quitar y poner. Pero yo quería más bien entender qué pasa, qué hay debajo del volumen que yo pongo. Por eso es que quise empezar a investigar sobre anatomía y hacer las esculturas de esta manera. Me pero parece espectacular. Es un proceso como otro cualquiera. Es un proceso que antiguamente Miguel Ángel, Rodin, muchos escultores lo hacían. Entonces yo quería rescatar ese proceso. Hablando del ser humano, y estábamos viendo, no sé si tuviste la posibilidad de ver algo, alguna de las entrevistas que hice anteriormente, ¿no? Y estaban un poco basadas en el valor de la familia, ¿no? Y en la separación que nosotros los cubanos tenemos que enfrentar por diferentes razones. ¿Has pensado o tienes alguna obra que esté vinculada, que esté relacionada precisamente con el tema familia? ¿O harías algo así? Sí. Sí, por supuesto. El tema familia, yo creo que en todas las esculturas que yo he hecho ha estado el tema familia. Porque nacen de mí y de las conexiones que yo he tenido con todas las personas que conozco. Ya, maravilloso. Es como ahí que muestras, ¿no? Me imagino que en cada una de estas esculturas, pues tú, es como la síntesis de todas las emociones y de todas las experiencias vividas. Quiero preguntarte, Adrián, para despedirte, me encantaría tener más tiempo para conversar contigo, pero quiero preguntarte, ¿dónde podemos ver tus obras físicamente o si tienes virtualmente algún espacio al que podamos acudir, digamos, en las redes sociales? ¿Cómo podemos estar en contacto contigo? Sí, físicamente nosotros tenemos un negocio familiar que es una fundición, que es una fundición de bronce. Entonces aquí prestamos varios servicios y están expuestos estas esculturas donde las personas pueden venir a verlas y también pueden contratar nuestro servicio como... aceptamos el servicio de modelado, damos el servicio de molde, de restauración, de fundición en todos los metales, en stainless steel, hierro, aluminio, bronce, plata, oro, en cualquier metal. Qué bonito. Y en las redes sociales estamos en Instagram, Silver and Gold Art Foundry. ¿Tengo una tarjeta? Un segundo. Silver and Gold Art Foundry. Art Foundry. Así que ahí lo pueden encontrar. Sí. Maravilloso. Pues me encanta lo que haces y bueno, qué bonito ver una persona tan joven, porque eres muy joven, haciendo un trabajo tan espectacular. Yo te deseo todo el éxito. Gracias. Del mundo, a ti, a tu familia, y les deseo también que tengan una hermosa Navidad. Gracias. Que la pasen muy bien todos y todo el éxito para ti. Gracias. Que hagas muchos más cuerpos humanos y bueno, y una sagrada familia cubana, ¿por qué no? Para ver si las rescatamos. Una idea súper linda, una idea hermosa. Bueno, un abrazo fuerte, Adrián. Seguimos en comunicación y gracias a los que están conectados. Llegó el momento de ponernos muy serios porque verdaderamente la situación está bastante difícil y quiero darle la bienvenida a una persona que es muy seria y precisamente por eso digo así, el abogado Wilfredo Allen, un hombre que se encarga todos los días de su vida, porque él no descansa, 24/7, de representar a personas, de ayudar a cubanos que quieren buscar el camino de la libertad. Unos lo hacen de manera legal, otros dan pasos que no son los que aconsejamos, pero bueno, Wilfredo Allen es como ese héroe con capa y espada para defenderlo. Maite, bienvenido. Tu nivel de burla conmigo hoy está grande, 24/7. Me gustó. ¿Sí? Esa parte, ni yo lo creo, y definitivamente en la oficina mía no lo creen. Bueno, pero tú siempre estás disponible. Y mira, me refiero a que en una emergencia, Willy, tú estás disponible. Tú eres un hombre con el que se puede. Yo siempre contesto las llamadas tuyas. ¿Cómo no? Siempre contesto los correos tuyos. Me encantó el trabajo de Adrián. Tú sabes. ¿Viste? Que una de las muchas debilidades mías es el arte. Sí. He tenido la suerte de representar decenas de pintores, escultores y artistas cubanos, y siempre me gusta ver el crecimiento de la obra de un cubano. Tú sabes que cuando tú vas a Sotheby's o Christie's, para una isla tan pequeña, el nivel de maestros cubanos en el arte siempre me maravilla. Es tremendo. El trabajo
de yendo hasta un pintor como Menocal, un pintor como Wilfredo Lam, en todas las generaciones, Cuba ha producido un talento artístico maravilloso, y la Escuela San Alejandro ha producido un nivel de arte que el mundo puede, que se puede hasta cierto punto envidiar en el resto de América Latina. Yo te diría que cuando tú vas a las galerías grandes de venta de Sotheby's y de Christie's, México, Colombia y Cuba son los tres países que están representados por el número más grande de artistas. Pero cuando tú miras el tamaño de Colombia y miras el tamaño de México y miras la islita que somos nosotros y el talento que produce esa isla, siempre me maravilla y da envidia al mundo entero. Y además con las limitaciones, ¿no?, que impone el sistema, Willy, porque realmente es bastante difícil los materiales que tienes que comprar, los libros para leer, es decir, cultivar ese talento es algo, es un difícil reto. Es un reto en todos los aspectos en Cuba. Yo hablo con artistas que están en Cuba casi todos los días. Sí. Y casi siempre, los que no son del gobierno propio, te hablan de la falta de material y te hablan de la falta de tener el espacio para poder trabajar con los materiales que son necesarios. Y que tú y yo aquí nos sentamos y lo vamos a la tienda en la calle y lo compramos en 10 minutos. Y para ellos es una hazaña buscarlo. Y me fascina la habilidad del artista cubano, que no es del gobierno per se, poder mantener su obra. Y por supuesto hay una calidad de artistas en Cuba que me maravilla. Claro, Willy, por eso tienes ahí. Te felicito por ese segmento y te felicito al joven por el trabajo que él hace. Bueno, vamos a ver si lo puedo tener en otro momento, un poco más de tiempo. Willy, ir a tu oficina es como ir a un, no sé, como ir a una galería, porque tú tienes mucho arte ahí. Hay personas que dicen que yo le he tumbado cuadros a todos los artistas cubanos que han llegado al exilio desde el año 78. Bueno. Y no puedo negarlo, que muchos pintores cubanos, artistas cubanos me han donado a la colección mía. Sí. Y es algo que yo humildemente he aceptado las donaciones de arte que me han hecho. Pero porque te quieren, Willy, y es una manera de agradecer, ¿no? Uno te agradece de alguna manera. Yo te prometo que en 2022 vamos a ir a almorzar tú y yo, porque yo no tengo arte ni nada. Pero Maite, esa invitación significa que tú vas a pagar. Claro, tú vas a seguir en el colegio. Mi héroe es Humberto Cortina. Humberto ya. Cortina dice que invitar no significa pagar. No, yo pago, porque además te lo debo a ti y a Ismael. Pero vamos a entrar en materia, Willy, que hay muchas personas que quieren saber. ¿Qué está pasando con el MPP? ¿Cuántas personas ya han sido procesadas? Es decir, si es que ha sucedido, ¿hay gente procesada bajo el MPP en la frontera? Mira, en este momento solamente están llevando, que yo sepa, regresando a México, hombres que han viajado solos. Yo no tengo nadie que ha viajado con familia que han detenido o que la han separado de la familia. Y tengo personas que han llegado esta semana, que han venido a verme. Heidi, que es una de las personas que trabaja aquí en la oficina mía, una persona sumamente competente, sacó un grupo de personas en la última semana que estaban en custodia, adentro de los Estados Unidos, y incluía hombres con su esposa y mujeres que habían entrado solas. Así que hasta ahora yo no tengo evidencia de ningún hombre que ha sido separado entrando con su esposa o con su familia y han devuelto a México. Lo que tengo son personas que me han escrito que lo han devuelto y están esperando el futuro, que están en frontera en este momento. También tengo mucha correspondencia de personas que me escriben todos los días. Y mira, para mí es muy importante explicar que aunque tú llegues con tu familia, no significa que te van a entrar así. Sí. Te van a entrevistar. Y si tú tienes una entrevista de miedo creíble, tú tienes que argumentar esa entrevista de miedo creíble. La frontera estaba muy desorganizada anteriormente. Hoy tuve una persona que es residente italiana, con hijo nacido en Italia, que no califica para asilo político en los Estados Unidos. Y entró sin parol y sin 220A para reportarse a migración en el futuro. Esa persona, si no le dan un 220A o una I-94, no tiene forma de legalizarse aquí. Y si no tiene una entrevista de miedo creíble, aunque es mujer con niño pequeño, la hubieran devuelto a su país porque no califica para asilo en los Estados Unidos, porque es residente italiana y un hijo que es ciudadano español. Willy, y una cosa, porque según tengo entendido, se han realizado ya, es decir, se han puesto cortes
para estas personas que han entrado con el MPP? Es decir, ya se han programado cortes para esas personas y las que están pendientes, porque yo creo que hay un montón de personas esperando por el aporte que han entrado en momentos anteriores, cuando todavía estaba pregunta. El MPP. En este momento yo no tengo ningún cliente que está en frontera en el nuevo MPP que tiene una corte programada. Tuviera que chequear con Kendra, que es la que lo corre, pero en este momento no tenemos a nadie programado para corte en frontera, porque la mayoría de las personas que yo estoy representando han entrado con núcleos familiares y están todos dentro del país. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo que empezando en el año nuevo ahora, están moviendo las cortes en frontera, va a ser más rápida. Yo sé que hay jueces que están siendo asignados solamente a trabajar la frontera y a mí me están posponiendo juicios que yo tenía para el 2022, ya me lo están posponiendo para el 2023 y 2024. Dios mío. Porque yo creo que van a empezar a hacer juicios de expedito con dos grupos de personas. Primero, las que están en frontera, que van a tener los juicios de principio a final en 180 días, así que van a tener cortes en el futuro cercano, y personas que han entrado a los Estados Unidos, que son cubanos, que han entrado con una 220A. Tengo jueces aquí en Miami que me han puesto cortes finales en los próximos 4 meses, porque me han dicho que ellos no aceptan dar prórroga hasta el año del día y quieren tener cortes completas en los próximos 300 días. Así que yo creo que lo que va a pasar es que las personas que están entrando ahora, los que han entrado después de noviembre, aunque estén adentro del país, van a tener que preparar, presentar y pelear un asilo político en menos de 300 días, aunque sean cubanos con 220A. Sí. Y en frontera veo que van a hacer juicio expedito con la mayoría de los jueces, atendiendo casi todos los jueces, atendiendo los casos por Zoom, por cámara. Y es algo que, Maite, a mí lo detesto. Porque si tú eres un juez, especialmente en un tema de asilo político, tú tienes que sentir y ver la cara de la persona que tú estás juzgando. Y por televisión es muy fácil decir que no, porque no estás sintiendo ese calor humano. Exacto. Y yo temo que juzgar la credibilidad de la persona por televisión, como luce la persona por televisión, es muy difícil. ¿Cómo yo puedo juzgar la credibilidad tuya, tu sufrimiento, por cámara? Aparte, estoy medio ciego, no te puedo ver bien. Pero ¿cómo tú vas a juzgarme a mí por cámara? ¿Cómo tú vas a ver lo que yo siento de verdad? ¿Cómo me estoy expresando? Mirándome la cara de una forma que puedes ver mi dolor o mi angustia. Lo veo muy difícil. Y en realidad... Es un reto doble para ti, me imagino, Willy, también, ¿no? Como abogado. Bueno, es un reto para los abogados y para los jueces que son jueces. Yo creo que sí, mira, yo creo en el sistema judicial americano. Yo creo que uno puede presentar un buen caso en cualquier forma. Y creo en los jueces. Creo que son de verdad imparciales. Y creo que hay abogados que son de fiscales que son imparciales. Pero yo creo que el trabajo de ellos se dificulta cuando están por cámara. Claro. Y creo que hasta el fiscal más humano y el juez más humano le va a ser mucho más fácil poder decir que no en una cámara que en persona. Yo no creo que todos son imparciales, Willy, pero yo sí sé que tú eres muy buen abogado. Y lo otro que me preocupa mucho son las personas que están diciendo que están vendiéndolo todo en Uruguay o en Chile y rumbo para la frontera. Sí. Tengo una persona que me dice, voy con... mi madre tiene 87 años, ¿podrá hacer su asilo dentro de los Estados Unidos? 87 años. ¿Qué hace una mujer de 87 años en la frontera? ¿Y esa mujer de 87 años puede articular persecución política en su país? Bueno, porque tiene 87 años, no va a hacer que la dejen entrar. O sea, a mí lo que me preocupa es que la frontera se está convirtiendo, no en un Mariel, porque en el Mariel los cubanos de aquí fueron a buscar a sus familiares en Cuba, pero un ataque, un tema de los balseros del 95, 96, que estaban en el alta mar y se venían para acá, sin preparación ninguna. Los balseros tuvieron suerte que no tuvieron que pasar miedo creíble y juicio de asilo, y pudieron entrar todos con parol después de haber estado en Guantánamo y Panamá. Pero me preocupa que las personas que van a venir por frontera ahora tengan que presentar el miedo creíble, tengan que presentar un asilo. Y de verdad, si tú has vivido en Italia por 7 años, si tú has vivido en Uruguay por 5 años, tengo un señor que me escribió que ha vivido en Perú por 20 años. Imagínate. La frontera no es para ellos. Esta persona que me escribió de la madre de 87 años presentarse en frontera. Ridículo, es trágico. ¿Qué va a poder hacer?
¿Va a poder entrar? A lo mejor puede entrar, a lo mejor no puede entrar. Es un alto riesgo en frontera. En todo sentido, Willy. Me están preguntando en el chat qué tiempo se demora el permiso de trabajo a los cubanos que están llegando a Estados Unidos. ¿Sabe qué? Largo tiempo. Primero, para aplicar para el permiso de trabajo con una I-220A o una I-94, tienes que pedir asilo y tiene que transcurrir 180 días antes que tú puedas pedir el permiso de trabajo. Así que comenzamos que tú no puedes calificar para el permiso de trabajo hasta que no hayas sometido a un asilo político, has recibido el recibo y han corrido 180 días. Dios mío. Y después que lo sometiste a los 180 días, puede demorar 5 o 6 meses más. Así que un permiso de trabajo en este momento puede demorar casi un año. Por eso, en realidad, si una persona no tiene la historia perfecta, si no tiene la evidencia correcta, este no es el momento de tratar de mirar por frontera. Sí. Y si tienes que hacer un asilo en frontera, va a ser muy difícil. Yo creo que un hombre solo que se presente en frontera de cualquier país, yo te diría a ti que 9 de 10 van a perder los asilos. 9 de 10 personas van a perder los asilos. Dios mío. Tú entras a los Estados Unidos y tienes que hacer un juicio expedito, aunque te han dado una 220A, el camino para tu residencia va a ser muy difícil. Y si tienes que ir a un juicio de asilo ante esa fecha, muy difícil. Y te digo las cosas que me molestan. Me molestan personas que ganan el asilo y me dicen, Willy, ¿puedo legalizarme como cubano para poder viajar a Cuba otra vez? Y ese es el tipo de pregunta que tú sabes que va a arruinar cualquier tipo de apoyo a las personas que entran por frontera. Totalmente. Y el futuro también del resto de las personas que lleguen a este país buscando refugio, ¿no? Pero más importante, Maite, si tú estás viviendo en Ecuador y tienes una residencia temporal, si estás viviendo en Uruguay, si has vivido en Chile, has estado 3 o 4 años en esos países, tienes que decir la verdad que estabas en esos países. Claro. Total, porque si no, después es más complicado. Siempre yo he escuchado decir que mentir la inmigración es como, no sé, como cometer un pecado capital. Mira, yo me demoré 3 años en legalizar a un joven que entró por frontera, aplicó para su residencia en Michigan, tuvo un oficial que le preguntó, ¿usted no fue miembro del CDR? Y cuando él dijo, sí, fui miembro del CDR. O sea, ¿por qué no lo dijo en frontera? ¿Y por qué no está en su aplicación de residencia? 3 años... porque no incluyó haber sido miembro del CDR, una pregunta estúpida, una respuesta que no tiene consecuencia para la residencia, pero que este oficial determinó que había cortado el nombre de preguntas que podían hacerle sobre participación en otras actividades en Cuba, y fue suficiente para que fueran casi 3 años para legalizarlo. Dios mío, es muy complicado. Una mentira, una mentira que no tiene relevancia ninguna, pero haber dicho que estabas casado, si tú aplicaste por una visa en la embajada americana, y porque pensabas que como casada tenías mejor oportunidad y te la negaron igual. Ahora entra por frontera y dice que tú nunca estuviste casada. Fúmela una mentira que dijiste migración, claro, y te va a afectar tu residencia. Uno totalmente tiene que ser consistente y decir la verdad. Pero si tú has vivido en un tercer país, yo no te recomiendo que vendas tus cosas y vengas para la frontera en este momento. Sí. Si ya tú tienes residencia en un tercer país, este no es el momento de arriesgarlo todo en frontera, porque corres un peligro enorme de que en entrevista se descubra y te pueda eliminar la oportunidad de tener asilo. Y lo pierdas todo, y pierdas todo lo que has ganado anteriormente. Willy, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, el conocimiento. Ahí está el banner con el teléfono de la oficina del abogado Wilfredo Allen, por si usted necesita alguna consulta un poco más específica con el abogado. Ahí lo atienden muy bien. Realmente hasta ofrecen café y todo, y puede ver mucho arte, muy bonito todo, y tiene un equipo maravilloso. Cuidado con lo de café, porque hay gente que se va a quejar que tú estás ofreciendo café, de vez en cuando sí hacen café, hasta a mí me lo ofrecen de vez en cuando. Willy, Mike, te agradezco mucho. Siempre estás bienvenida a visitar la oficina. Gracias, gracias. Un abrazo para ti, para Ismael Requejo. Me despido de ustedes esta semana, les deseo que tengan una bonita Navidad, nos vamos a encontrar la semana próxima si Dios lo igualmente permite. Maite, espero que tengas una feliz Navidad, yo me voy mañana tarde para Nueva York para pasarla con mi familia en Nueva York. Qué bien. Así que nos vemos la semana que viene. Claro que sí, un abrazo fuerte para ti, para Ismael, y gracias por haberme acompañado. Gracias también para todos los que han estado ahí. Yo los espero el próximo miércoles, vamos a seguir hablando de todo aquello que interesa al pueblo de Cuba.
todo aquello que nos impacta de manera fuerte, directa. Y entonces el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde vamos a estar ahí a través de nuestras redes sociales en Cubanet. Y sigamos ahí, pues, intentándolo todos los días, de denunciar, de contarle al mundo cuál es la realidad que viven esos cubanos, a ver si tenemos un 2022 con otra esperanza y con otra posibilidad de encontrar la libertad y de encontrar el derecho a los derechos de una manera firme y para siempre del pueblo cubano. Un abrazo fuerte a todos, feliz tarde si es posible.